Aupa, atsalde on guztioi. Badakazute meritoa dagoen bero zapa honekin ona etortzea, guri entzutea eta beraz belek egin duen bezala lehen txaloa zuentzat dira. Beti hor zaudetelako eta askotan esaten dugu, guretzat zuek hor ez bazineten, gu ez gera ezer. Euskal Herria bildu sentzua balin badauka, proiektu politiko bezala da herri honekiko ...kompromisoa herri honekiko proiektu politiko bat. Herriarekin egon, herriarekin bidea egin eta herriarentzat konpromiso bat egitea. Konfesatu behar dizuet, aitortu behar dizuet, lehen aldia dela autobusarekin egiten dudala mitin hau. Y la verdad es que la primera vez que vi el autobús de lejos fue un tanto inquietante porque me hace recordar, los que habéis estado presos, seguramente recordáis bien este tipo de autobuses, porque son los autobuses que se emplea por parte de la Guardia Civil para hacernos las conducciones. Además no tiene ventanas, es bastante parecido. Así que por buscarle el lado positivo pensé, como ya hemos recuperado la competencia de tráfico en Navarra, lo que hemos hecho es expropiar uno de esos autobuses y ahora ese autobús no vale para llevarnos presos, ese autobús vale para llevar a este país a la libertad y por lo tanto, esto es lo que hace Euskal Herria Bildu, magia política. Neretzat plazerra da ere lizarran egotea, baduelako neretzat simboloizkumo handia. Gauza askorengatik, segurazki ez dakizute lanie Elgoibarko Nafarra naiz eta Elgoibarren bere garaian, horrela ez da horrela, sori txarrez, baina bere garaian nire herriko jaiak hasten ziren ongi etorria egiten lizarreko gaiteroi. hola asten ziren Gipuzkoako herri horretan e, jaiak ongi etorri egiten zitzaien tren geltokian eta horrekin hasten ziren festak. Baina esan nahi dut ere bai, que Lizarra, que Estella, tiene muchas de las características que permiten decir que es el epicentro de buena parte de la vida política de Euskal Herria. Estella, Lizarra fue la capital del carlismo. Estella le dio nombre al Estatuto de los Cuatro Territorios. En Estella fusilaron a un alcalde nacionalista del Partido Nacionalista Vasco llamado Fortunato de Aguirre. Y en Estella, un día, en Lizarra, firmamos el famoso Acuerdo de Lizarra. Por lo tanto, este que es un cruce de caminos, que forma parte del Camino de Santiago, es también el cruce de gentes que venimos de diferentes lugares, que venimos de diferentes ámbitos y que aspiramos no a... no a mirar al pasado, sino a mirar al futuro y construir un futuro diferente. Eta hori da Euskal Herria Bildu guretzat. Euskal Herria Bildu da elkar bizitzarako eta elkar lanerako oso anitza den esparru politiko eta esparru instituzionalerako apostu bat. Eta guk apostua egiten dugu, uste dugulako Euskal Herria Bilduren eskutik, herri honek, Euskal Herri osoak, lortzea daukala, merecidituen asmo acta, merecidúen, proyecto act. Creo que era Coldo el que decía de ¿Por qué vamos a Madrid? Y yo voy a dar la respuesta a la Navarra, porque no quieren que vayamos. ¿No? Esta es la primera razón. ¿No hace falta más razones. Porque es curioso que ni quieren que vayamos ni nos dejan, ni nos dejan que nos vayamos. Entonces lo que decimos es ¿a qué vamos allí? Vamos allí a trabajar mientras estemos en el Estado español. ¿A qué vamos allí? A generar las condiciones que nos permitan un día construir la República Vasca y no tener que ir. A eso va Euskal Herria Bildu a Madrid. No vamos con vocación estratégica. No estamos allí porque consideremos que nuestro horizonte pasa por seguir estando allí. vamos allí, entre otras cosas, porque mientras formemos parte de este Estado es importante que la voz de los trabajadores y trabajadoras, que la voz de los navarros y navarras, que la voz del conjunto de Euskal Herria esté representado allí. Eta hautezkunde hauetan, asko dago jokoan, hautezkunde hauetan, askotan aipatu egin dugu, eta uste dut oso era laburrean esan dezakegula ze jokatzen dugun. Os veo a todos y todas con los abanicos, que es una imagen, esto parece la Feria de Sevilla, Pero no, pero no, esto es Lizarra, casi, casi La Habana. Y entonces decía, ¿qué nos jugamos en esta selección? Lo primero que no vamos a perder el sentido del humor. Yo creo que Euskal Herria Bildu es una de, las, de los movimientos políticos que reivindica la sonrisa como arma política, que reivindica construir una sonrisa desde Nafarroa hasta Vizcaya, pasando por Áraba, por Lapurdi, por Nafarroa, por Suberoa, que es la sonrisa de quienes aspiramos. a que el, el... Gora, a los que aspiramos a construir una sociedad diferente, una sociedad más justa y una Euskal Herria libre, soberana, en la que seamos los que trabajamos y vivimos aquí los que definamos qué queremos. Ora en honetan, Beitu, oso erretza da jakitea zer gertatzen ari dan. Askotan aipatu izan dugu irorogeta mazortziko regimena krisian dagola. Eta badago momentu honetan bloke reakzionario bat, Zeren eta guk ez ditugu aldentzen PP eta Vox beste batzuk egiten duten bezala. PP eta Vox bloke berdina dira eta Europa osoan eta mundu osoan bloke berdinak funtzionatzen dute. Badira batzuk kandidatura jartzen dutenak, baina eskuin moturra da programa jartzen duna. Aki hai mucho interes ahora en diferenciar al PP y a Vox y es un enorme error. Porque forman parte del mismo bloque que es el bloque reaccionario que piensa que a la crisis del régimen del 78 se le hace frente con una salida de naturaleza y de cariz autoritaria que va a derogar la ley de memoria histórica, la ley trans, todas las leyes del Ministerio de Igualdad que amenaza con ilegalizaciones, que amenaza con suspensiones de autonomías, etcétera. Ese es el programa del bloque reaccionario y nosotros no hacemos distinciones porque desde nuestro punto de vista el candidato no se llama Feijó, se llama Feibox. Y quien pone el programa es Vox, como ocurre con todas las extremas derechas en el mundo y en Europa, porque es esa derecha supuestamente ultracentrista la que le compra todos y cada uno y todas y cada una de sus medidas. En materia de GTB, en materia de derechos de las mujeres, en materia de los derechos de las naciones, en materia de derechos trabajadores. Por lo tanto, no nos equivoquemos en esto. Y hoy que os veo aquí al sol, al sol, cara al sol algunos, no hay muchos, también nos decimos que estamos haciendo un ejercicio práctico de aclimatación, porque seguramente hay quien piensa que es posible regresar al pasado y volvernos a esa época, no lo vamos a permitir. Segunda reflexión que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Nosotros y nosotras no somos equidistantes. Ni en Euskal Herria, ni cuando nos desplazamos a lo largo y ancho del planeta. Entre la extrema derecha y los bloques de progreso, nosotras y nosotros siempre estaremos en los bloques de progreso. En la izquierda, en la soberanía y en el antifascismo. Por eso, por eso. Etaorrega Oso importante a dar, vele que de al día. hoy emparean, Hoien parean esperantzaren blokea dago, gure blokea, bloke euskalduna, bloke euskaltzalea, bloke feminista, bloke soberanista, ezkerrekoa, sozialista, independentista. Eta guk oso argi daukagu indarra edukiz gero eta balantza nola baitere jokoan baldin badago gure bozkak eta gure diputatuak eta gure senatariak beti inklinatuko dutela balantza ezkerrera, et antifascismo era, oregatic era siurrak, oregatic era previsible ac, oregatic certezac siurta ...que maten gendeari. Por eso es importante, y con esto voy concluyendo, es importante hacer un llamamiento a que todo el mundo tenga en consideración la importancia de estas elecciones. En estas elecciones no se juega un gobierno, en estas elecciones se juega un régimen. Y por lo tanto hay que entenderlas así. No estamos en unas elecciones normales. Estamos frente a unas elecciones en las que hay un bloque reaccionario que quiere erosionar todo aquello que amamos, todo aquello que queremos, nuestra lengua, nuestro país, nuestros derechos nacionales y sociales. Y frente a eso está la posibilidad de Euskal Herria Bildu. Yo hoy quiero volver a hacer un llamamiento a todos esos sectores que quieren que la balanza se incline a la izquierda y al antifascismo. No les pido que, que compartan con nosotras y con nosotros todo nuestro ideario. No les estamos pidiendo, les estamos invitando desde la razón y el corazón. No les pedimos que renuncien ni a sus siglas ni a sus ideas. Lo que les decimos es una cosa clara y nosotras y nosotros no mentimos. Nosotras y nosotros no mentimos. Esta no es una invitación partidista. Es una invitación antifascista. La única izquierda a la izquierda del PSOE, soberanista, euskaldón, antifascista, que va a poder sumar diputados y senadores al bloque del progreso en el Estado español, se llama Euskal Herria Bildu. Que nadie, que nadie desperdicie su voto, que nadie haga experimentos. Porque los experimentos se hacen con gaseosa. Esta es una apelación a la razón, esta es una apelación a la izquierda, esta es una apelación al antifascismo. Votamos seguro y votar seguro para sumar diputados al bloque antifascista se llama votar Euskal Herria Bildu en Afarroa Garaya, en Vizcaya, en Araba y en Guipúzcoa. No hay otra opción, y esta es la invitación que les quiero hacer desde el corazón y desde la razón Gaur Berriz gaur berriz ere deialdi bat egin nahi diet, sektore herritar guzti hoiei, guk ez diogu eskatzen bere ideiak ero bere ideiei uko egitea. Guk ez diogu eskatzen sigla batetik beste sigla batetara pasatzea. Eskatzen dioguna da erreflexio bat. Nafarroa garaian, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, solik dago aukera bat, diputatuak eta senadoreak gehituko dituena bloke antifascistari eta hori Euskal Herria Bildu deitzen da. Eta horregaitik bihotzez eta razoiez gonbidapen bau egiten dizuet. Ez egin esperimenturik. Hautezkundaileko oso oso garrantzitsuak dira hauteskunde hauetan ziurtasunez jokatu behar da, zuurtziaz jokatu behar da eta esperantzak eta alai bozkatu behar da. Hautezkunde hauetan bloke antifastista. Erreakzioaren blokeari aurre egiteko, aukera izango duen opzio politiko bakarra, Euskal Herria bildu da. Eta beraz, konbidapen hau egit, kon egiten dizuet, Euskal Herria bildu da, berma bakarra, bloke reakzionariari aurre egiteko. Eta beraz, hori da egiten dugun deia, este es el llamamiento que les queremos hacer. No estamos, repito, haciendo cálculos partidistas. Sabemos, tenemos datos. Tenemos datos y sabemos quién tiene posibilidades y quién no de alcanzar tener diputados y senadores que sumen contra el bloque reaccionario. Y se llama Euskal Herria Bildu, a la izquierda del PSOE, no hay más. Y esta invitación hay que trasladarla a toda la gente, a todos nuestros amigos, compañeros, amigas, etc. Orregaitín Lagunac, voy concluyendo este mitin habanero. El próximo 23 de julio, segunda noche de San Juan en el país. El próximo 23 de julio volvemos a construir una sonrisa en los cuatro territorios de este país. Euskal Herria Bildu va a crecer, va a ser más, va a ser fuerte. Eso ya está garantizado. Además, estamos comprobando en todos los pueblos a los que vamos que estáis contentos y contentas. Nuestra gente está activada. Está contenta, está con confianza y ahí tenemos que seguir. Sabéis que he acabado algunos de mis mítines con el Gora San Fermín. Bien, pues ahora os voy a hacer otra invitación. Gora San Fermín y que el 23 de julio los fascistas canten el pobre de mí. Gora Oscalería Bildu. Gora San Fermín.